to say good morning. My mommy's holding the camera for me. Just kidding. Good morning, everybody. It's a beautiful day. And today starts amazingness. Sale, ya llegamos al viernes. Hoy es el último día de la semana. Hoy comenzamos la Feria Estatal de Sacramento, California State Fair. Ya estuvimos por allá anoche acomodando el sonido, así como vieron ya en el video pasado. Estamos echando aquí unos corn dogs con una Roca Fanta. Y bueno, pues esperamos que el día de hoy sea un día padre, un día chido. El día pues está chido, mira. No hay sol, está nublado. Y pues que tengan una tarde, están comiendo. Estamos, son 10 de la mañana, es hora de lunch. Hola amigas, buenas tardes. Me acabo de salir de bañar. Sí, ya son las tardes, es como la una. Y me voy a arreglar y Leo está dormido. Ángel se está bañando y esto, ahorita me arreglo y ya, platicamos. Amigas, ya me arreglé, ya me pinté. Miren, estoy estrenando mi camisa de los príncipes del Pacífico, o más bien blusa porque es de mujer. Y me puse la faja, pero miren cómo se mira. Mi pex. Así que, pues estoy esperando que el pollo se bañe. que se meta a bañar y Ángel se está arreglando para irnos a comer. Vamos a ir a comer. Y este bebé ya está listo porque él fue el primero en bañarse. Say hi, papá. Y está jugando con mis pinturas. Dile hi. Dile hi a la cámara. Eww. Amaneció muy sentimental ahorita. Bueno, porque estaba dormido y cuando se levantó, estaba llorando con muchos sentimientos, no sé por qué. Pero bueno, ahorita nos vamos a ir de vagos. Angel, today is Junior's birthday. Say happy birthday. Happy birthday and shout out to Junior. Junior, happy birthday. Que seas muy feliz el día de tu cumpleaños, que ya pasó, fue ayer, pero... Felicidades. Keep it up. Keep getting older. Keep getting the and all you've been doing in school, pretty good. That's a good job. And well, I hope your dad gives you your gift that you want. If not, wait for me to get rich and we buy it. Happy birthday! Happy birthday, dude! It's okay. Amigas, estamos aquí en el Chili's. Ya vamos a ordenar, no sabemos qué vamos a comer todavía. Iba a pedir yo una margarita que se llama El Niño, pero se me olvidó y pedí iced tea. Y tenía muchas ganas de esa margarita. A lo mejor la ordeno, no sé. Amigas, estoy como bebito con mi servilleta aquí. O como viejito más bien, ¿verdad? Los viejitos son los que hacen esto. Para que no se me ensucie mi blusita. Y miren, voy a tomar una margarita. Yummy, yummy, yummy. Salud. A ver cómo sabe. Me gusta la sal que trae en la orillita. Esa se llama El Niño. Mi favorita. ¡Salud! Amigas, el único que falta de terminar es pollo. Él siempre es el último porque come bien despacito. Y nosotros comemos muy rápido, Ángel y yo. ¿Y Leo? ¡Ay, papá! Miren. Pedimos dessert. Van a traer dessert. Yo me comí. No me acabé mi ensalada. Y la pongo. Lo que estoy haciendo ahora es que ya. Si no me la quiero terminar. Y sé que la voy a seguir picando. La pongo para que se la lleven. Y ya se la llevan. Yo aquí todavía no me acabo mi margarita. Mm.
amigas, ya salimos de comer, estuvo todo rico. Teníamos una tarjeta, una gift card del Chili's que nos regalaron hace mucho y apenas lo usamos. Así que no nos fue tan mal con el bill. Ahí está Pollo abrochando al niño. Ángel atrás. Vamos a ir a la casa, voy a agarrar la pañalera de Leo y luego a retocarme, a quitarme toda la grasa que tengo en la cara y a pintarme otra vez los labios, ponerme crema y vamos a ir a la feria. Así que nos vemos al ratito. Me dio sueño, amigas. Hoy está cansado y ya tiene la feria ahora. Ya me estoy arrepintiendo yo de ir ahora. Porque tengo sueño, me da sueño, me cansé con la margarita, se me subió. ¿Y el martes? No, ahí sí se llena mucho, yo no quiero ir el martes. Perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón, por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte. Más la verdad, me sentí mal, pero ni modo, yo provoqué con mi actitud en ti ese morbo. Llegamos a la casa y me acosté un ratito porque me cayó bien de peso esa margarita, hasta mi corazón estaba así palpitando bien recio. Yo creo que ahora no vamos a ir a la feria hasta el lunes o el miércoles o la semana que entra, menos el martes, porque ese día se llena, aunque sea más barato, pero con los niños no se puede. Me voy a quedar aquí en la casa con los niños y Ángel me va a cuidar, dice. Este vestidito me lo compró Pollo cuando estaba embarazada y me gusta ponérmelo, está bien cómodo. Es con el que voy a acostarme ahorita ahí. Así que sí. ¿Qué están haciendo, amigas? Platíquenme, ¿qué es de su vida? ¿Cómo están? ¿Cuántos hijos tienen y a qué se dedican? Me quité mi camisa porque como no voy a ir a la feria, no la quiero ensuciar. Y me la quiero poner cuando vaya a la feria. Así que por eso me la quité. Porque ya esto estaba poquito sucia de que el lío me agarró no sé qué aquí y se ensució poquito. Así que por eso me la quité, ya la guardé. Por eso me cambié. Amigas, aquí estamos Leo y yo. ¡No sé qué me está haciendo! ¡No sé qué me está haciendo! ¡Ah, ya pues! Tengo mucho sueño y no me puedo dormir. Nos amamos, él y yo. Nos amamos. Él es mi Blanconieves, por si ustedes no sabían. Él es mi Blanconieves, el otro es mi Negronieves. Pipi, pipi. No me pegues, hijo. ¿A dónde vas? Estamos muy a gusto aquí echados. Miren, la ropa ya va más y más para arriba. ¡No! Do not hit your mother. ¡Emma Ultra, no! Ha ha ha!
Baby. Sale, pues ya estamos aquí. Ah, canijo, me despeiné. O me despeinaron. Estamos aquí ya a punto de comenzar la feria estatal. Los muchachos están más cerca del escenario. Oye, no me gusta esto que se me. Ahorita que me puse la camisa, que me cambié. Bueno, pues un saludo a todos ustedes. Buenas tardes, esperamos que estos 17 días que estaremos aquí en la feria estatal, pues puedan acompañarnos aquí sea uno o dos días, no sé, los del día que puedan. Y pues ahí estamos, al ratillo. Saludos. Buenas tardes, amigas. Nos pasamos del cuarto a la sala. Vamos a ver la película o la caricatura de The Nut Job. Ahí está Leo y mi madre. Y acá está Ángel. Pollo, pues está en la feria. So, aquí vamos a pasarla un ratón viendo la caricatura. A ver si Leo se entretiene o algo, porque no creo que le gusta mucho la tele. So, I don't know. Yo les platico si la miró o ni la peló. Aquí con mis babies. Vamos a ver una película que se llama A Little Game. A Little Game. Uh-huh. Así que ahorita les decimos cómo estuvo. No quieren ser molestado el señorito porque está viendo la película. Bueno, pero usted sabe la película. Amigas, estuvo bien la película. Bien aburrida. El ángel quiere que... Se llamaba... ¿Sabe cómo se llama? Ya se me olvidó. Pero desde chess y de una niña que juega chess y ahora el ángel quiere jugar chess, pero yo ni sé jugar chess. ¿Está papi? Tenemos las cobijas ahí, tenemos cobijas aquí en la sala. A ver cuál sigue. Because it's movie night. I want chess. Quiero ver una de terror. En series. No me gustan las de terror, pero quiero una. Nomás vivimos una vez, tenemos que verte todo. Amigas, le voy a dar de comer a Leo porque tiene hambre y mi mamá ahora hizo colita de res. Así, colita, gallina pinta se llama, gallina pinta. So, le voy a dar frijolitos y carnita a Leo. Y yo creo que yo también voy a comer poquito y Ángel. Así que nos vemos ahorita. Ya terminamos de ver la película, estaba bien, estaba buena. Creo que ya les dije, oh my God, no me acuerdo. Pero bueno, nos vemos ahorita. Hola, ya estamos aquí en el segundo descanso de la noche. Saludos a toda la gente que nos acompaña a través del video. Pueden ver, ahí está perdido la... Le pusieron poquita agua, pero pueden ver, ahí está una... gente, ahí está bailando, ahí está DJ Sector esta noche, aquí tenemos, ahí está Juan. Bueno, pues un saludo a todos ustedes, queremos invitarlos a que sigan checamos ahí nuestro blog y por supuesto pues gracias por el apoyo que le dan a los videos, un saludo muy grande, ahí está Juan. Estamos 17 días aquí en la feria estatal. Hasta los muchachos ya pónganse de acuerdo con las canciones. Ahí está Jorge, Diego. Y bueno, ahí estamos. Ahí está, mira. A ver si pueden ver de más cerquitas el... Sale, vale, pues. Ahí estamos. Ya está Leo cenando. Amigas, me gusta esta gallina pinta, nomás que la carne se me hace muy empalagosa. Sorry. La carne se me hace demasiado empalagosa que me empieza a dar no sé qué. Está mi baby, mi otro baby ya cenó. No crean que me comí un platote, le puse nomás poquito. Pero ¿saben qué? No, casi no tenemos platos hondos, tengo que comprar unos platos hondos. Tenemos como tres grandes de estos.
Uno es de plástico y luego tenemos como otros dos medianitos o tres. Así que nos hacen falta platos. Leo, ¿ya terminaste? Bajé el app Periscope. No sé si ustedes lo miren o lo usen o algo así. Nomás que no sé, no le entiendo muy bien. Porque no sé si nomás, o sea, la gente que me sigue me ve o hasta la gente que no me sigue me puede ver. Y luego no sé de qué hablar ahí. Pero bueno, yo creo que ya usándolo más voy a saber. Tenía días que no tomaba soda y me tomé un vaso de soda ahorita y no me cayó. No me cayó, pa. You drank a margarita today. That should be like soda. A lo mejor por eso también que no me cayó, me cayó mal. Amigas, coméntenme para platicar. Una vez me fui a blanquear los dientes y no me funcionó. Bien poquito me funcionó. ¿Y qué creen? Me tengo que ir a tapar como dos cavities que tengo acá, caries. Y como cuatro. Ah, no sé, me tengo que tapar cuatro caries que tengo. Pero cuesta $400 y ahorita no tengo dinero. Así que en cuanto tengo que ir a hacer eso. Leo ya se había bañado ahorita, bueno, hoy, pero se ensució un montón con la... Tenía, es que a la gallina pinta le ponen frijoles y grano. Tenía todo aquí manchado y con la, y las manos y se estaba tallando el ojo. Y dije, ay no, lo voy a bañar. So ahí está mi güito, baby. Say hi, baby. No, no te comas eso. No. No, no, no. Bitch, does it look like a cat? Bitch, does it look like a cat? Le causó una risa eso. Bitch, does it look like a cat? Bitch, does it look like a cat? Besito, mami. Bitch, does it look like a cat? Bitch, does it look like a cat? Bitch, does it look like a cat? Buenas noches, amigos y amigas, y a tochos morochos. Ya nos vamos a dormir. Ay, no estoy segura de qué horas son. No sé la verdad qué horas serán. No tengo reloj aquí en mi cuarto. Hey, don't hit mama. Ya nos vamos a dormir. Ya le di su maño. Buenas noches, amigas. Hasta mañana. Que descansen, que sueñen con los angelitos, que se la pasen bien el día de hoy. Espero que se están comiendo... comida sepa bien buena. Good night. Good night. Double good night today.